Como resultado del compromiso y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los delitos de alto impacto han disminuido en los meses de enero a abril de este 2018 en el municipio de Puruándiro. Según un comunicado, lo anterior se dio a conocer durante la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Puruándiro, que fue encabezada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en la que se detalló que entre los delitos que se tienen más resultados está el robo de vehículo, del que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 se registraron solo 7 casos, contra 13 incidentes registrados en el mismo periodo de 2017. Otro de los delitos que presentó disminución fue homicidio doloso, al registrarse 2 hechos en los últimos 4 meses, cuando en el primer cuatrimestre de 2017 se presentaron 10 casos. Posteriormente, el gobernador del estado sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación de la región Bajío, en la que estuvo acompañado de la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, en donde expresó que para lograr que los delitos no queden impunes es fundamental la denuncia ciudadana, por lo que consideró de vital importancia la coordinación entre autoridades y sociedad. Y la participación de ciudadanas y ciudadanos en la revisión de las políticas en materia de seguridad y de los resultados. ¿Cuándo tendremos un panorama estable y diferente? Cuando todos los municipios, que hemos platicado aquí mucho con el señor presidente municipal y luego con todos, se enfoquen a mejorar su capacidad institucional, su estado de fuerza, sus equipos, patrullas, armamento y todo lo que le permita a los policías, mujeres y hombres, hacer en mejores condiciones su trabajo. En el mismo tenor, pidió a la población tener mayor confianza en las instituciones que trabajan coordinadamente para combatir los hechos delictivos y la violencia. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó